Estamos en otra institución más de educativa de la ciudad de Junín que está arribando a un aniversario muy importante, acompañados por la docente a cargo, Virginia, y por Orlanda, que es la directora de educación del gobierno de Junín. Bueno, Orlanda, es como siempre una obligación estar al lado de estas instituciones que cumplen un rol tan importante en nuestra comunidad y mucho más en fechas especiales como esta. Es una obligación y casi es una necesidad hasta personal. Sí, este jardín que cumple 25 años, que transitaron tantas personas docentes tan queridas, que es un jardín que ha crecido tanto a lo largo de estos 25 años, que cumple un rol fundamental, no solo en lo educativo, que no es menor, porque es nuestra función primordial, sino dentro de lo que tiene que ver con la contención social. El jardín está hermoso, así que es uno de esos momentos que uno vive con alegría, con necesidad de estar, con ganas de acompañar, así que bueno, acá presentes. Bueno, Virginia, ¿cómo se pueden resumir estos 25 años, más allá, no sé cuántos años hace que estás en la institución? Bueno, yo hace muy poquito que estoy desde el 2 de marzo, o sea, recibí a los chicos del ciclo lectivo 2022, los dos juntitos, yo y ellos. Así que bueno, para mí es una alegría enorme y es un privilegio poder festejar estos 25 años, que los resumo en el trabajo de muchas docentes que pasaron por esta institución. Desde el día 1 en que yo llegué, se notaba todo el trabajo que había detrás para que hoy la institución esté como está. Y bueno, yo desde mi lugar, poniendo en mi granito de arena para que continuar y mejorarlo día a día. Nosotros tratamos de este como un propósito también del jardín, especialmente en este, abrir el jardín a las familias y más después de la pandemia. Si bien hubo un año de pospandemia, nosotros tratamos de abrir la institución a toda la comunidad y sobre todo a las familias que veían caras nuevas, porque somos todas seños nuevas. Hubo seños de muchos años trabajando acá, entonces bueno, también un poco revincularnos continuamente, porque el vínculo es día a día y lo trabajamos todas las docentes que estamos acá en el jardín. Bueno, y vemos un vínculo que está muy estrecho con la institución, que sigue vigente, porque de hecho hay exalumnos que han venido también a celebrar con ustedes este día. Sí, justamente tenemos una mamá del jardín, que está su nene en sala de 4. Bueno, imagínate, una alegría enorme contar con ella, con el hermano de ella, que también pasó por esta institución, y tenemos dos exalumnos más que hoy nos acompañan. Así que bueno, estamos felices y esto es una fiesta. Oye, los nenes ya lo saben, es una fiesta. Bueno, Orlanda, por último, una institución en la que también se ha intervenido, ¿no? Desde el municipio. Recuerdo haber venido a este lugar en plena obra y bueno, verlo hoy, la verdad que es una satisfacción. Sí, desde el Fondo Educativo, con el acompañamiento del Consejo Escolar, se han hecho mejoras en el jardín. Realmente el jardín está hermoso, los colores, la buena energía, la disponibilidad de la sala, la luz que tienen, el espacio que está destinado al comedor. Así que bueno, así se entiende el trabajo articulado en beneficio de los chicos.